Miren, aquí mi mamá tiene lo que es este maíz. Este es maíz amarillo, ¿verdad? ¿Y este para qué lo va a necesitar? Los tamales Tamales pisque. Es bastante, no sé cuántas libras eran. Yo dije que 8 libras, pero quizás más. 8 libras, pero ella cree que es más, dice, porque lo mandó a traer para hacer los tamales pisque. Sí. Está bien bonito, ¿no? Bien bonito está. Este es maicito. Pero bonito, ¿no? Bueno. ¿Qué va a hacer después de esto? Ya le escala el contenedor. No, con ceniza. Con Pero ceniza. la ceniza es poca, queda para sacar un poquito de maíz. Le va a sacar para no, que sí, no sea mucho. Es que es poca la ceniza. Esto tiene que pisar bien. Vamos, esta es la ceniza colada. Esta es la ceniza colada. Sí. Y esta la extraen de lo que... De la leña que se quema. De la leña que se quema. De eso extraen lo que es la ceniza. Una vez que ya está pues así polvo, la cuelan y esta es la que usan para pisquear el maíz. Bastantes pollos, ¿verdad? Sí. Es fácil prender el fuego con el mismo plástico. Sí, bolsas plásticas que vienen de la tienda. En vez de echarle gas, eso es mejor. Sí, yo eso le pongo. Bolsas o papelitos. Y ya está prendiendo. Ahorita la van a revolver, como ven, ya le echaron la ceniza. Para hacer carne aquí está bueno. Sí. El periquito. Bueno. He echado ya el maíz. Y aquí esto lo estamos viendo por cierto tiempo. Sí, así recién lo paso meneando un poco luego. Ya después un poquito más tardadito. Porque si no hace la ceniza se pega y se hace pelota. De vez en cuando está meneando. Y este lo va a dejar de un día para otro. De ahora para mañana. Ahora lo cuece y hasta mañana es helado. Ya una vez que está blandito, me imagino, ya lo baja, ¿verdad? Son 2 horas de juego. 2 horas de juego. Ahora dice. Mira la hora. Aquí son las 7:50 de la mañana. Entonces, como dice que van a estar 2 horas, pues, como quiero a 7:50, 8:50, como 9:50 lo va a venir bajando. Entonces, una vez que sea más o menos las 9:50, pues ya lo va a bajar la olla y la va a poner a, lo va a dejar así, adentro de la olla, ¿verdad? Sí, es un traste plástico. Bueno. Plástico. Entonces, como ven, esto lleva un proceso, hacer tamales no es fácil, pero son muy ricos. Estos van a ser tamales pisques que son de frijol. Ya va cambiando de color, ¿verdad? Sí. Se va haciendo de otro modo. Porque la ceniza se está cociendo. La ceniza sale de la leña. ¿De esa? De la leña que se quema, se hace ceniza y de la ceniza colada. Se hace colada para ponerla a cocer con el maíz. Para ponerle la ceniza, me imagino que tiene que tener una medida, ¿no? Sí, de tantella. De tantella, sí. Sí. Porque no se le puede echar mucho. No, mucha ceniza ni la cosa de la. Ya está espesando bastante. Sí, está cambiando. Que casi, casi lo va a bajar. Sí, ya falta poco tiempo. Ya cuando ya esté cocido, pues ella va a bajar lo que va a ser el contenedor y lo va a dejar ahí
hasta mañana se va a empezar a lavar y ya molerlo para hacer lo que son los tamales. ¿Cómo dice? Se ve bien suavecita, la ceniza ha cambiado bastante. Se va cociendo bien entonces. Sí, y no está nada pegado, ¿no? Lo que es que uno lo menea, no se pega. Si se deja así, sí se pega. Se pega. Se hace pelota, ¿sí? Sí, se ahuma el maíz. Y si uno lo está meneando, al ratito se menea, no se pega. ¿Le echó otro poquito de agua ahí? Sí. ¿Ya no le va a echar más? No, ya sí lo voy a dejar. ¿Y eso era porque ya estaba muy espeso? Sí, estaba. Ya estaba espesa la... el cocimiento que tiene. Ya ver otra vez. Vamos con falta. Aquí ya está mi mamá sacando lo que es ya el maíz. Lo está poniendo en ese otro contenedor. ¿En dos recipientes aparte lo va a dejar o solo en uno? Es que no va a caber. Tengo que poner otro traste, pero... ¿Y este otro que está aquí o no? Es que ya es el pollo. La esto ya está, como ven, dice mi mamá que se va a quedar aquí hasta mañana. Mañana en la mañana se lava y se pone a moler ya. Ahorita se van a ir a traer las hojas para hacer los tamales mañana. Aquí va a estar ahora ella lavando lo que es el maíz ya pisque. ¿Cuesta sacar esa arena? No, ya que están hasta no cuesta rapidito, se va. Como no lo aprieto. Dejo los jugaditos. Jugaditos ya. Sale poquito, me imagino. Sí, pero no, sale abunda. ¿Qué abunda? Está mal, ¿eh? ¿Nunca ha contado cuántos tamales le salen? No, como a veces puedo menos, puedo más maíz. ¿Qué pasa, Lita? Dos huevos más. Ya se te quebró, mira, se quebró, botalo, botalo. Ese ya está listo. Nunca que desaguarlo más. Le falta otro poquito. Casi todo el corazón del maíz se sale. Sí, es lo que es. Bien. Si no se le sale, entonces no queda bien. Sí. ¿Y no vas a hacer la sopa? ¿Y no vas a hacer la sopa en las conchas? No sé. Hay gente que lleva la concha para allá. ¿Se han cochado? ¿Han cochado? Ya casi se les salió toda la ceniza. Sí, ya está saliendo casi todo. Solo desaguarlo, no más falta.
que ya está saliendo bien limpia el agua también. Sí. ¿Cómo se van los corazoncitos? Tiene que tener un colador y ellos los comen los pollos. Sí, se los come la gallina. Sí. Y aquí ya esto solo queda molerlo. Sí. Al querer lo puedo dejar en agua otro ratito y después lo vuelvo a servir. ¿O sí? Sí. Pero va a ser allá. ¿Le salió bastante maíz? Bastante salió. Varios tamalitos de ahí. Sí, le van a salir varios. Esta es toda la ceniza que se fue. Como que está viviendo. Como que se vive. Sí. A mí me gusta venir acá. Está mejor. Sí. Yo creo que le van a echar unos 10 kilos. Y eso que no pica. ¿Mm? Que no pica eso. Sí. Los maduros pican más. ¿Y cuáles le van a echar? Pues los maduros. Porque verde ya no. Creo que no funciona bien. Se lo mandé. Ya te voy a aprender, ¿no? Habla Sebastián. Aquí tienen lo que son florines, los frijoles. Ya cocido. Tú no nos lo dijiste. Lo está licuando porque estos son los que van a necesitar para preparar lo que son los tamales. No tenía bisques. Problemas con Cameron. Se te dio disco. Lo van a echar más entonces. 20, dijo que hay que echarle. Porque dijo que no picaban tanto. Bueno, hay 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Faltan 5. Esos son los chilitos que estás sacando para echarle a los frijoles. Sí, le da otro sabor más rico. Tienen como algo picoso los tamales. ¿Y a los frijoles que le has echado? Pues nada más solo los ancocharon, creo que le echaron ajo y un poquito de sal y chile, tomate y cebolla licuado le van a echar. Después de que los licues, me imagino que los vas a poner a fritar. Sí, a sofreír. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 12, 13, 22. ¿Le echamos los 22? Sí. ¿Qué chile es eso? Creo que le dicen... chile le dicen chile, creo que es el chilpepe, ¿no? Chile. Dale. Bueno, ahorita le vamos a agregar sal. Le vamos a agregar un poquito de aceite. Aquí hay frijoles. Hay que dejarlo. Hay que la muerte de la después. Esto se está meneando constantemente porque no pegue, ¿verdad? Sí. No, hombre. Usted está meneando los frijoles, ¿no? Sí. No, yo, pues, es que usted deje que no se peguen. Quedó bien blanquito. Bonito. Bien limpio.
Sí. Le agregó un poquito de aceite. Sí, aceite y sal. Con esto. Y agua, ya no le voy a poner más agua. No, ya no. Y aquí ya está lista ya para hacer los tamales. Empezar. Y están los frijoles ya, refrito. Esa es la masa. Una cucharada. Con pura hoja los envuelvo. Sí. Alrededor. Ahí está bien. Le va a quedar mucho menos. Solo por uno van a llegar a la olla. A ver cuánto le salen de todo esto. También. Dependiendo la olla y le van a ir. ¿Cómo ve usted? Como ven, van grandes y van pequeños. Usted lo está esperando ya, ¿verdad, don Juan? ¿Ah? Comer tamales. Ya, bueno, están los dos. Van a poner ahí. No, ahí voy a volver más tarde. ¿Y por qué? Falta que hornearlos. Con crema son buenos y cuajar. Está bonita la hoja para envolver. Sí. Bueno, y aquí ya los tamales ya están en el fuego. ¿Cuántos tamales lleva 22, ya? 22, 23, 24, 25, 26. Aquí se están cociendo los tamales. La segunda olla está allá. Bueno, ya los tamales ya están. Después de una hora y media, la otra olla todavía sigue en el fuego. Tan caliente. Te dejo tener. Muy calientes. Miren, tamalitos, uno más. Miren esto nada más.